a mi bebé, a las profesoras y a su hijo con ellos. Ella vivía una vida normal hasta que sus poderes empezaron a surgir. A buscarla, ella tengo 16 y cumple la misión. Yo confío en por favor. Aproximadamente, ¿cuántos bebés fueron robados durante la dictadura de Fidel? Sí. María. Un mil. No. Mariana, espera en el pasillo. Hola, poderes de Mariana han empezado a seguir. Necesitamos tener un cuanto esta noche. Bien, empezado a dudar nuestra decisión de Mariana. No la hubiéramos criado si supiéramos que iba a ser tanto problema. ¿Qué me está pasando? Pues, Mariana, aparece como estás desamorando antes de nosotros habíamos esperado. Sí, sí. De hecho, que tendrá que ser sacado de la escuela. Sí, y solo se puede salir con la supervisión ni de su hermano. Pero este no es justo. Cosas extrañas están sucediendo y a mí, y me escondes. Yo necesito saber qué está pasando. Sé que soy diferente. Yo no encajo aquí. Deja de ser queja tendra. Dices en menos de 24 horas, Mariana. Tendrás sentido pronto. Yo olvido aquí siempre he sido diferente. Lo que... un bebé. Es posible que eres diferente, Mariana, pero usted es nuestro para cuidar de sus asas tienen vienen a ti. Llámame un río. Pobre chica, nunca he visto una cara tan triste. Tenemos que hacer algo. No puedo vivir otro minuto sabiendo lo triste que ella está. ¿Has visto la gente con que tuvo que trabajar? Tenemos que hacer algo. Pero no es tiempo. Eso no importa. Sus poderes son más fuertes de lo que pensamos. Estoy de acuerdo. Tenemos que hacer algo. Bien, lo haremos. ¿Nada pasará si lo hacemos solo unas horas antes 12? Sí, por supuesto. Ella tiene casi 16. Un par de horas no es malo. Bien, bueno, esto es todo. Prepararte para la transición. Uno, dos, tres.
tres. Bien, vámonos. Lost my hat. Conocemos a tu madre. Por favor, no Cora, somos tus tías. ¿Son mis tres tías? ¿Tú sabes mi madre? ¿Por qué llevas eso puesto? Mariana, somos Ares y tú lo eres también. Sí, y esas fuerzas que has sentido son tu cambio. Mariana nunca estaba destinado a ser mortal. Pues, normalmente pensaría que tú estabas loca, mas podría explicar esto. Pues no podemos dejar pasar el rato. Estamos aquí por una razón, Mariana. Sí, y el día que tenías es el día que debes hacer la misión. Y es una misión especial. Pero yo no tengo 16 años, hasta que unos 3 horas más. Está bien. Sí, bien. No creo. ¿Estás seguro? Podría pasar. Y si yo no murió, ¿qué pasa si yo nunca te veo otra vez? Ella, tú la razón. Supongo que una llamada a una hada de Lucio no de Gloria. Por favor, tú debes. Hola, señora. Una pregunta. Estamos con el gadio y ella tendrá la edad médica en solo 3 horas. ¿Te vamos a esperar? Si lo haces sin esperar, Mariana sufrirá un dolor peor que las profundidades del infierno. ¡Pues, esperemos! ¡Oh, bueno! ¡Solo un momento! ¿Qué estás haciendo? No puedo esperar. Por favor, tengo miedo. 10 segundos. Hoy es el día que vamos a